La noche del martes se realizó en Managua el Diálogo de Mujeres por la Democracia, un foro en el que cuatro mujeres profesionales, activistas e intelectuales compartieron los éxitos y fracasos que han cometido al involucrarse políticamente en el diario vivir de este país. Para hablar de esa iniciativa, nos acompañan esta noche la conductora de radio y actriz Ariana Maguire y la diputada edix Dupont. Buenas noches, Ariana, Edith Buenas noches, Carlos. Cuéntenos. Bueno, Dixia, ¿por qué la idea de crear este foro? ¿Por qué poner a cuatro mujeres intelectuales, activistas, a, a hablar sobre política, sobre democracia? Mira, para nosotros, y cuando digo nosotras, somos seis mujeres que nos desempeñamos en el ámbito público y en sociedad civil, Después de un proceso de reflexión nos dimos cuenta que las mujeres no tenemos un espacio de encuentro para compartir efectivamente lo que decís, los éxitos y los fracasos y cómo transmitir a una nueva generación esperanza de que en este país sí se pueden hacer cosas diferentes, sobre todo cuando las estadísticas dicen que 7 de cada 10 nicaragüenses jóvenes se quieren ir y que no tienen esperanzas en este país. Entonces nosotras estuvimos revisando un poco este, malintencionadamente la lista haciendo una lista de mujeres que nos parecen brillantes, exitosas, pero además luchadoras, y que con su ejercicio cotidiano apos, apuestan al desarrollo de este país y apuestan a la democracia. Entonces, a crear un espacio que replicara un poco la experiencia de mujeres en Uganda, que construyeron un espacio de encuentro para reconstruir tejido después de la dictadura de Idi Amin, pero en el caso nuestro, para crear ese, ese espacio de encuentro y de promoción de valores democráticos, porque en el ejercicio, cuando vos estás en el diálogo, hay mucho respeto, hay mucha tolerancia, hay diversidad y hay pluralidad de criterios. Entonces, ¿cómo transmitir a través de un pequeño encuentro de dos horas todas estas visiones, compartir esas experiencias y tocar la sensibilidad de los jóvenes y de la ciudadanía en este país? ¿Hay demandas concretas en, en, en la idea de crear estos foros? Mira, nosotros inicialmente lo que estábamos pensando era crear el espacio y e ir construyendo ese encuentro de mujeres para articularnos en un mediano plazo para construir una agenda eh, para el país con temas que sean relevantes desde la perspectiva de mujeres. En la medida en que hemos ido avanzando, y este es el cuarto foro, se nos han venido ocurriendo un sinnúmero de, de, de ideas, entre ellas, por ejemplo, recopilar en audios, recopilar en, en videos y hacer un, una pequeña edición de las exposiciones de estas mujeres. Ya prácticamente son 16 mujeres que están participando, todas completamente diferentes, de distintas edades, de distintas procedencias ideológicas y sociales. Pero que tienen un profundo compromiso con Nicaragua. ¿Cuál es el caso de, en tu caso, valga la redundancia, de ser mujer y de tener un espacio eh, de comunicación? Vos trabajas en Radio Universidad, tenés un programa ahí. Eh, ¿Es difícil para vos sacar día a día este programa, poder expresarte como mujer, buscar un espacio público en este país? Claro que sí es difícil, pues, pero para mí es necesario. Es como la tarea que tengo que hacer porque no estoy conforme con la situación que vivo en este país, pues, y no solamente la situación que vivo yo, sino la situación que viven muchísimos jóvenes que se parecen a mí o que tal vez no se parecen en nada. Pues compartimos eh, problemáticas comunes. ¿Cómo Edith? cuáles? ¿Cuáles son esos? elementos que para vos debería de mejorarse el país o que como mujer sufrís. Bueno, falta de oportunidades, violencia, discriminación, machismo, abuso, acoso, amenazas y, y muchas otras cosas, pues. O sea, hay una desigualdad concreta y visible cada día, pues, y en muchísimo espacio. Entonces, para mí como comunicadora, eh, la primera, el primer obstáculo, digamos, es que mi programa es de noche. Entonces ya enfrentarse a estar en, en un medio de comunicación de noche es peligroso para una mujer y es más peligroso para una mujer joven. Pues. Entonces, a ¿qué más en ese programa? Eh, mi programa se llama el espiral nocturno y es básicamente una mesa de diálogo y de reflexión crítica entonces estamos apostando por visibilizar temas que mucha gente no quiere hablar y que mucha gente tampoco quiere escuchar pues entonces aquí estamos hablando de temas relacionados a la ciudadanía de temas relacionados al poder político o al mal manejo del poder político en este país temas relacionados eh, al abuso policial hemos tratado bastante el tema del abuso y de la represión que hay por parte de la policía nacional y eh, otros temas pues, que tienen que ver con emprendedurismo, con mujeres tomadoras de decisiones, con eh, alternativas jóvenes pues, para el desarrollo. Vamos mezclando un poquito de toda la realidad nacional. Edipcia, hace una semana Nicaragua fue noticia en medios internacionales y el gobierno se sintió muy avala, eh, halagado por eso, porque el foro de Davos dijo que el país está en las listas, en los primeros lugares, de eh, igualdad de género, ¿no?, ¿No es paradójico que ustedes vengan, hagan este espacio para abrirles oportunidades a las mujeres en un país donde se dice que la mujer en realidad no, no ha logrado suficiente espacio en el ámbito público y político? Mira, yo creo que hay datos que pueden ser solamente datos. O sea, y te lo digo yo que soy economista, pues. O sea, uno tiene la capacidad de poder construir algunos, algunos datos y algunas estadísticas. Yo creo que en el caso de Nicaragua hay mucho de eso. Y sobre todo cuando se establece en, en un ranking tomando en cuenta solamente el empoderamiento político, porque hay 39 diputadas en unos escaños que no hablan y que tampoco alzaron la voz cuando se destituyó a una diputada miembro de su bancada, que es la diputada Xochilo Campos. Entonces hay realidades que te contrastan con esos datos que efectivamente para quienes vivimos en este país nos ofende que nos quieran eh, hacer ver de que vivimos en Suecia o en Noruega, cuando en realidad no nos permiten ni siquiera marchar libremente, no nos permiten expresarnos libremente, o se nos quiere imponer un canal sin habernos consultado. Pues. ¿Cuál ha sido tu experiencia como diputada, como mujer legisladora en la Asamblea Nacional, en una asamblea además dominada por el Frente Sandinista? Mira, yo creo que hay muchos errores estadísticos, uno de ellos creo que soy yo. O sea, creo que tanto a Silvia Nadín y, y para mí ha sido muy difícil porque nosotras somos muchachas normales. Pues llevamos a la asamblea de jeans y de camisa y desde el primer día este todo el mundo nos quedaba viendo raro, como estas que vienen a hacer. Porque la expectativa es de que quienes estén en el Parlamento sean hombres mayores de 60 años que anden vestidos de sastre o que sean muchachas mayores de, de 40 años que vayan también detrás de sastre con sus pelos bien arregladitos y no personas más, más normales, pues más comunes que reflejan a la ciudadanía nicaragüense. Pero además creo que hemos increpado al Parlamento porque nosotras hablamos, decimos lo que pensamos y, y hemos cuestionado las veces que hemos sentido que las...